Luego que Corea del Norte detallara un plan para atacar a Guam, el presidente de Estados Unidos advirtió que cuenta con soluciones cargadas y listas para disparar. Mientras, el gobernador de Guam pidió a la población estar preparada ante cualquier eventualidad que pueda surgir como parte de la tensión entre ambos países. Para analizar este conflicto se encuentra con nosotros el licenciado José Enrico Valenzuela. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches al público televidente. Bueno, ¿qué puede esperarse de esta situación? ¿Se podrá resolver a través de la diplomacia como habían intentado presidentes anteriores a Donald Trump? Quisiera pensar eso. Sin embargo, los individuos que están envueltos no pueden llegar a ese punto medio. Sin embargo, tengo que también reconocer de que China esta mañana hizo unas expresiones a través de su portavoz diciendo de que si Corea del Norte ataca, China interviene. Entiéndase, para restablecer el orden en el Pacífico, en toda esta área que está en controversia. La revista norteamericana Times dice que es el momento para China demostrar que es el adulto en la habitación. Yo creo que básicamente eso es lo único que va a dar luz al final del túnel, en el sentido de que China pues dice, en caso de que Corea del Norte ataque, entonces nosotros intervenimos a favor de Estados Unidos. Y en el caso de que pues no ocurra nada, pues se quedan las cosas como están. Pero tampoco se muestra como un aliado de Corea del Norte, que siempre, ¿verdad?, el señor presidente o primer ministro de Corea del Norte ha dicho que sí tiene conexión directa con China y por eso pues se jacta en cierta manera del poder, el poderío nuclear que pueda tener. Sin embargo, la situación de Guam es muy peligrosa en el sentido de que obviamente Guam es un territorio no incorporado similar, ¿verdad?, a lo que es Puerto Rico. Y esto pues los pone en una posición vulnerable a los Estados Unidos porque es un territorio que físicamente está, o geográficamente debo decir, está más cerca que cualquier otro punto, inclusive también que Hawái. Y eso también pues lo coloca a Estados Unidos en una desventaja geográfica. Y además el alcance que tienen estos misiles no está determinado todavía por el Pentágono, no existe ciencia cierta cuán lejos puedan llegar estos misiles nucleares que supuestamente podrían trastocar la costa oeste de Estados Unidos. ¿No será mucho de esto propaganda por parte de Norcorea? Yo creo que es por ambas partes, y aquí entonces ya paso más a lo que es la política local, entiéndase Estados Unidos. Tanto el señor Kim Jong como el presidente de Estados Unidos tienen algo bien similar, y es que la población no los está favoreciendo como se proyecta inicialmente. Históricamente, siempre, cada vez que un gobernante, o entiéndase de una potencia mundial, tiene problemas, siempre se recurre a la guerra. Y en esta situación, aunque Kim Jong aparenta ser el que está consolidado en el poder, ha tenido unos traspiés en términos locales, entiéndase en problemas de hambruna severa, en problemas de servicios a la gente, de servicios a la población, y que obviamente Corea del Norte no es una potencia mundial. Es un país completamente aislado del resto del mundo. Además de que es aislado, sufre de un montón de problemas económicos que no son a corto y a largo plazo, que se puedan resolver. ¿Consecuencia de ese aislamiento en la forma en que opera? Corea del Norte prefiere gastar su dinero en armamento militar que nuclear alimentar a su gente, que alimentar a sus personas y darles trabajo. Así que ese es el problema de allá. El problema de acá es que Donald Trump, si nos vamos a las últimas encuestas, no llega, yo creo que ni un 20% de aprobación de lo que está. Así que sería muy arriesgado comenzar una campaña de esa naturaleza, además peligroso para la paz internacional. Bueno, yo creo que acá se va más a ver quién tiene la razón en términos políticos que en términos de lo que es la paz internacional. Así que ya veremos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Amigos, pasamos con Ramón Enrique.